Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Nos estaban consultando sobre la situación de la empresa Pereira Gas. Nos decían que se encuentra cerrada, para saber cuál es la situación también de los empleados. Recordemos que hace un tiempo hablábamos de una serie de cuestiones que se dieron, diferencias entre empleadores y empleados, con intervención del Ministerio. Vamos a hablar con el representante gremial de los trabajadores, está en línea Marcos López. Marcos, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Marcos, ¿cuál es la situación al día de hoy de la empresa Pereira Gas aquí en Pehuajó? ¿Qué es lo que se puede saber, al menos de parte del gremio? Bueno, de parte nuestra, en principio yo escuchaba que se encuentra cerrado. Sí, es verdad, estuvo cerrado por unos días por falta de producto. Ayer a la tarde la empresa recibió y hoy abrió sus puertas normalmente de 8 a 12 y de 15:30 a 19:30. Ya despachando productos. Hoy se encuentran los trabajadores trabajando normalmente. Esto ocurrió a partir del día sábado, dado que, vuelvo a repetir, no había producto. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con el reclamo que venían realizando a la situación del conflicto. Bueno, en principio también tengo que reconocer, de aquel conflicto que se dio origen ya hace unos cuantos meses, la empresa está en tratativas de que otra firma, que no es de la ciudad de Pehuajó, se haga cargo de esa empresa para comercializar el producto en Pehuajó y en la zona. Y uno de los requisitos fue que, bueno, solamente podían absorber con la antigüedad a dos trabajadores de los cuatro que había, 50% de los trabajadores. En esto hay que decir que dos trabajadores han acordado ya con la empresa un retiro voluntario a raíz de poder independizarse y seguir trabajando en la actividad, pero por cuenta propia, con camiones propios y demás, que fue un acuerdo, un arreglo que hicieron en buena, en este caso con el empresario, con Facundo Pereira. Bien. Y los otros dos trabajadores van a ser absorbidos por la nueva firma, que tengo entendido después del mes de marzo se estaría haciendo cargo del depósito de trabajo. Bien, digamos. Entonces, que estamos hablando de trabajadores que son los de mayor antigüedad, de 23 y 35 años. Digamos que en algún punto y de diferentes maneras se ha logrado resolver el conflicto, o al menos está en vías de resolución. Está en vías de resolución. De hecho, tengo que decir también que tuvimos un inconveniente. Bueno, hemos tenido, a raíz del conflicto que fue de público conocimiento, después seguimos con diferentes audiencias en el Ministerio de Trabajo, por pagos, por alguna diferencia de los pagos, lo cual el último acuerdo se hizo el día 14 de enero, y bueno, la empresa viene cumpliendo con ello en favor de los trabajadores, y eso a veces hace que, y es entendible que no pueda tener producto, pero bueno, viene cumpliendo con la deuda que tenía pendiente con los trabajadores, deuda de salario y aguinaldo, que lo denunciamos oportunamente y tiempo y forma, y a raíz de esa audiencia, bueno, hemos acordado una audiencia de conciliación, una forma de pago en la cual los trabajadores estaban de acuerdo con ello, y bueno, la empresa viene cumpliendo con eso, y de hecho, vuelvo a repetir, a veces ese cumplimiento de pago efectivo a los trabajadores, que era lo que más preocupado nos tenía, a veces hace que no pueda abrir su puerta de un día o dos por la falta de producto. Bien. Pero está en vía de solución definitivamente, bueno, yo no puedo avanzar demasiado, no, porque es una cuestión, digamos, comercial, una cuestión de negocio entre la firma distribuidora Pereira y la otra empresa. Ya es algo que, en este caso, creo que podría ahondar algún aún más, en este caso, del necesario. Bien.
Bien, pero digamos que la intervención del gremio en su momento surtió el efecto que esperaban y al menos en lo que a ustedes les compete se pudo, digamos, regularizar. Sí, sí, por suerte. Por suerte y por tranquilidad de los trabajadores y sus familias. Claro. Porque la verdad que estaban en una situación extrema, uh-huh. una situación de emergencia extrema, donde, bueno, no podían resolver ni las cuestiones mínimas que hacen a un hogar, a una familia. Claro. Hoy, por suerte, esa situación no está la vista, digamos. Hoy no está ocurriendo eso, gracias a Dios. Bien. Y al trabajo que se realizó, obviamente, uh-huh. y al esfuerzo que de todas las partes. Como digo siempre, siempre se lo recalco a Pereira, tienen que reconocer el esfuerzo que han hecho los trabajadores y sus familias, claro. como también así los trabajadores reconocen el esfuerzo que está haciendo hoy para poder cumplir con ese pago en términos, con ese acuerdo uh-huh. firmado ante el Ministerio por las partes, en el cual he sido partícipe a través del sindicato, representando al sindicato y a los trabajadores. Bueno, la empresa viene cumpliendo con eso también y hay que reconocerlo, digamos, así que no, también somos de decir cuando no cumplen, bueno, en este caso sí, últimamente viene cumpliendo con ese pago y a la espera de poder resolverlo definitivamente cuando me acuerde con otra empresa, seguramente. Pero bueno, hoy la noticia sería que a partir de hoy el gas se está despachando con total normalidad en el depósito del distribuidora Pereira. Bien. Marcos, le agradecemos muchísimo por la información, como siempre, y a disposición. Muchísimas gracias, Andrea. Y, bueno, te mando un cordial saludo y así mismo a toda la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Marcos López, el representante de los trabajadores de la empresa Pereira Gas, hablando de esta situación, se ha llegado a un acuerdo, falta todavía tiempo, pero en realidad se va a hacer cargo otra firma de la distribuidora en el mes de marzo, va a absorber a 2 de los 4 empleados, los de mayor antigüedad, los otros 2 ya habían acordado un retiro voluntario previamente, y bueno, estos faltantes tienen que ver con una situación económica propia de la empresa, que hace que al cumplir con el abono de los salarios y de las cuestiones adeudadas a veces no tenga el material para distribuir y por eso las puertas cerradas. Hoy se está trabajando con normalidad.